Llega el momento de recibir en el estudio a nuestro psicólogo de cabecera, especialista en familia y adolescentes, el doctor Carlos Gutiérrez. Él nos va a ayudar a arrojar luz sobre cómo poder combatir las adicciones a través de la hipnoterapia. Que conste que este es un tema delicado porque muchas personas saben poco o saben mal con respecto a la hipnoterapia. Y este es un buen momento para que un profesional de la materia con un entrenamiento específico nos pueda ayudar a entender cómo es que esto funciona y por qué. ¿Por qué no todos podemos ser hipnotizados? Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Javier, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola. Hola, hola. Así. A ver, vamos a empezar con esto. ¿Existe la hipnoterapia como tal? ¿Realmente una persona puede ser tratada, curada de algún mal, de alguna adicción por medio de la hipnosis? Sí, como una herramienta dentro de un proceso psicológico, dentro de un proceso sistémico, sí. La pura hipnosis por sí sola no va a funcionar porque hay muchos aspectos diferentes que provocan la adicción en un individuo, ¿sí? Digamos que la familia influye mucho en el adicto, en cómo resuelve sus cosas, cómo resuelve su vida o cómo lo ayuda a ser adicto. Entonces, hay que tratar a la familia completa. Pero en lo individual, cuando el adicto tiene el deseo de cambiar, es muy útil en el control de la ansiedad. Es muy útil en la etapa de una cosa que se llama borrachera seca, que funcionan como si estuvieran drogados o alcoholizados, pero sin usar la sustancia. Es muy útil para recordar y reacomodar ciertos patrones de pensamiento y de conducta. A través de la hipnosis podemos provocar un estado de paz, y de tranquilidad y de claridad sobre los eventos. Y ayudarlos a reconstruirlos, ¿no? Porque tenemos que hablar de la realidad y de la percepción. Una cosa es lo que sucede y otra cosa es cómo percibimos lo que sucede. Y entonces la terapia de hipnosis o el apoyo de la hipnosis dentro de la terapia de adicciones es muy útil para el control de sí mismo hacia el enfrentamiento de la adicción. Doctor, muchas veces las personas tienen miedo a someterse a una hipnosis porque pues hay ciertos espectáculos que lo ponen de otra manera, ¿no? Que mucha gente, no, yo no quiero ser ni ridiculizado ni manipulado. ¿Nos puede dar esa parte como una introducción también de lo que es la hipnosis clínica, para qué se utiliza y que no caiga en este estereotipo que se le ha dado a la hipnosis, ¿no? Y que sea bien utilizado para las personas que no tengan ningún tabú sobre el tema. La hipnosis ha sido utilizada desde quién sabe cuántos siglos, ¿no? Desde que descubrió alguien que la mente puede ser maleable y manipulable y que la realidad existe, pero nosotros solo la percibimos. Uh-huh. Se le llamaba magnetismo animal antes, ¿no? La gente que podía hipnotizar o los mentalistas usaban mucho técnicas de hipnosis. Fue ya en una escuela más científica, en el psicoanálisis, Freud descubre la hipnosis como una herramienta y la utiliza. Sí. Y se empieza a constituir como una herramienta en la psicoterapia. Algunos hemos abandonado la hipnosis como terapia completa y la hemos adoptado como herramienta dentro de. La gran diferencia es que en la hipnosis clínica pues consideramos las ideaciones, hay una anamnesis o un historial de la persona, no la hacemos caminar como pato o brincar como chango, no es necesario eso, ¿no? La hipnosis teatral pues trata de demostrar el control de una persona sobre los demás y que el público se ría, ¿no? O se impacte, sí, con lo que hacen. La manipulación del cuerpo a través de la mente también es posible. Puedes ayudar a evitar un dolor. Y eso se hace en la hipnosis clínica, ¿no? O para cirugías con pacientes
extremadamente alérgicos a alguna sustancia. Para la movilidad o la habilidad motriz en otras situaciones. Y el artista de la hipnosis o del, del hipnotismo, pues lo que quiere lograr son otras cosas, ¿no? Y también que sea con profesionales, ¿no? Que personas que verdaderamente sepan utilizarla, como usted dijo, en casos específicos y que a la gente no le dé pues miedo ni nada, que está en las manos de gente experta, gente estudiada, gente que no va a lucrar de ninguna manera. Claro, y además cuando son sesiones de hipnosis, por la naturaleza de la técnica, casi siempre grabamos las sesiones y el paciente pues tiene todo derecho a ver lo que está pasando. No pierden la conciencia. Yo quiero. Sí, tú quieres. Duérmase. No, no es cierto. Los pacientes no pierden la conciencia, tienen control de sí mismo todo el tiempo en la hipnosis clínica. Se puede lograr activar cuestiones sinestésicas, cuestiones del gusto corporal, sabores, olores. Puedes recordar eventos con más facilidad. Puedes superar algún tipo de trauma a través de revivirlo, reconstituirlo, reconstruirlo. Pero todo esto debe ir acompañado de un proceso psicológico que apoye la nueva visión de las cosas. Carlos, la verdad es que se habla mucho de esto y esto que nos estás explicando parece, obviamente, dilucidar mucho sobre cómo opera la hipnosis clínica. Pero si lo tuviéramos que plasmar en una imagen, en una estampita o en un diagrama de flujo para saber qué pasa en el cerebro cuando alguien con entrenamiento para ello le está dando instrucciones poshipnóticas, como se llaman, o borrar algunas e instalar nuevas, ¿cómo funciona esto realmente en el cerebro y sobre todo en tan poco tiempo? Bueno, el cerebro vive su realidad adentro de él, él no distingue más que la información que nosotros le estamos dando. Ese es un factor importante. Cuando nosotros empezamos a manipular la realidad, el cerebro la cree real, tal cual en un sueño, ¿no? Hay un estado, imagínate, vamos a contar de 0 a 10, ¿no? 0, tu cerebro está muerto, 10, pues necesitas una camisa de fuerza y que te amarren, ¿no? Porque estás brincando como chango. Digamos que la vigilia está en 5, por decirlo de alguna manera, y estresado estás en 6. Nosotros tenemos que estar de 5 para abajo, 4. El estado hipnótico es antes de dormir y en forma consciente. Digamos que es un estado en que el cerebro nos permite estar con él, ¿sí? Desconectado del mundo exterior. Y podemos entablar una relación en la que le podamos ayudar al cerebro a percibir la otra parte de realidad que no vio. Le podemos ayudar al cerebro a decir, ok, desconecta esta mano o desconecta el dolor de esta mano. Pero es un estado de trance hipnótico que se tiene que provocar con alguna u otra técnica, ¿no? Hay la escuela ericksoniana de hipnosis es una de las más reconocidas, del estilo de Erickson de la hipnosis, que es el representante clínico más importante. Hay otras escuelas o metodologías de Kresner, por ejemplo, la hipnosis paulatina, en la que vamos ayudando al cerebro a entrar a este estado en el que lo puedes ayudar a reconfigurar la realidad. Carlos, hablando específicamente de las adicciones que nos abriste este tema, ¿cuál es el lapso más o menos de tiempo que se necesitan o cuántas sesiones, por ejemplo, para tratar una adicción? ¿O es depende también de cuánto tiempo tenga la persona con la adicción o es igual? Es que no es lo mismo la adicción al tabaco a la adicción a la heroína. Okay. El cuerpo demanda la dosis, sí. y eso puede tomar más tiempo. Si es, por ejemplo, vamos a hablar de tabaco, que es una adicción muy común en la que la persona desea dejar de fumar, pues lo puedes ayudar, digamos que entre 6 y 7 sesiones, ¿no?
porque es realmente muy breve. Uh-huh. Si es una adicción, digamos, que alguien que consume cristal, ya es otra característica, porque el cristal provoca daño cerebral. Y hay que ver la capacidad del cerebro que todavía existe. Uh-huh. Ahora, otra situación, si consumen cristal, hay una cosa que llaman los adictos la malilla o la cruda o la resaca. Sí. Pues es muy dolorosa y cruel, y entonces pues ahí no puede funcionar. Debe haber un periodo en el que el cerebro ya esté disponible para trabajar con él. Y eso puede tomar más tiempo y requiere terapia de apoyo, psicoterapia sistémica de apoyo. Carlos, ¿quiere decir que una persona que conozca los mecanismos, el sistema, que esté entrenado, capacitado para meterse en la mente de las personas, podría llegar a tener una influencia programática, hipnótica, una influencia total en el individuo sin que el otro individuo se diera cuenta? No. Todos tenemos la misma influencia. No puedes andar hipnotizando a todo el mundo. O sea, ¡ay, qué eso padre! Eso es imposible, ¿no? Las personas cuando interactuamos tenemos una influencia en el otro. Y desde nuestra postura, nuestra forma de hablar, eso influye. Pasamos más tiempo hipnotizados que conscientes. Tú, te digo algo y no te vas a acordar de todo lo que hiciste en el transcurso del día porque tu mente lo fue descartando y eso es un estado de hipnosis. Mm. Que nosotros provocamos y usamos para recordar o hacer cosas. Pero todo el tiempo andas hipnotizado, no estás consciente de todo. Nosotros interactuamos, cuando somos conscientes de quiénes somos, sí influimos en los demás sin necesidad de hipnotizar a nadie. Impactamos con nuestra presencia, con nuestra voz, con lo que decimos, porque las otras personas pueden verse reflejadas en nosotros. Y eso ayuda a que puedas influenciar en los demás. Muy interesante el tema. Yo todavía me quiero... Yo sí quiero... No es cierto, no. Claro. Quiero estar en hipnosis también. Claro, el día que tú quieras. Es ¿sí? bien sencillo, es bueno, padrísimo. Pues aquí en vivo. No es cierto. No. Eso no, pues no. No se crea. Pero sí puedes grabar lo que va a pasar. Y si quieres, lo pasas, ¿no? Yo tengo la impresión de que sí fuiste hipnotizada alguna vez en uno de esos shows, ¿no? ¿Nunca fuiste? No. Y te dijeron, usted va a ser una princesa. Desde entonces. Usted tiene adicción al teléfono, no va a poder vivir sin él y yo así. No, compártenos sus números de contacto para todas las personas que estén interesadas. Claro que sí, gracias por preguntar. Mi teléfono es el 664-174-4230 y estoy en el Centro Médico 2, ahí en Las Torres. Carlos Gutiérrez, nuestro especialista psicólogo en familia y adolescentes. Te esperamos la próxima semana, Carlos. ¿Va? Muchas gracias, muy amable.